¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Punto de Giro y estamos muy contentos de darles la bienvenida. Estamos agradecidos porque ustedes nos permiten estar en sus casas, compartir, conocer personajes importantes para la vida de la ciudad, para la vida del país, conocer sus historias y divertirnos un momentico, un buen rato, una buena conversación. Y primero, como siempre, voy a presentar a mi compañero de set, a mi gran amigo, a quien quiero, a quien admiro. No le voy a pedir nada prestado. Oscar Monsalve, risa loca. Yo ya le iba a decir que necesita Andreita, hágale tranquila. Usted sabe que mi casa es su casa, lo que usted necesita. Andrea, muchas gracias por la invitación. No, acuérdese que ya dijimos. A ver, Daci, para poder facturar. No, muy contento de estar nuevamente acá en Punto de Giro. ¿Cómo es que es el numeral que usted siempre dice? Usted aquí? Numeral Punto de Giro TM, para que nos compartan todas sus inquietudes, sus opiniones, comentarios acerca de nuestro invitado cuando estemos en Punto de Giro en los otros dos espacios de debate con nuestros compañeros Marcela Baena, Juan Guillermo Moreno, Juan Guillermo Montoya, pues también, numeral Punto de Giro TM. Queremos muchos comentarios de ustedes. Sí, prácticamente, ya prácticamente acabó el año también. Y hoy podemos decir que nos montamos en este programa. Nos montamos en este programa, con el invitado que tenemos y además para aprender muchas cosas porque, como usted dijo ahorita... Es un mundo para nosotros un poco desconocido. Demasiado, para mí sí, yo sí soy... Un táparo para eso, como usted dijo. Ese tiro es mío. Por eso, como usted dijo, yo dije, le acabo de decir como usted dijo. Bueno, estamos con Lucas Londoño Montoya, hay que decir también el apellido de la mamá, hacerle el honor. Él es el director administrativo de Asdesilla, no Asdesillas, que todo el mundo le dice Asdesillas a veces. Asdesilla, que es la Asociación de Criadores de Caballos Criollos de Silla. Director, bienvenido, qué bueno que esté acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Andrea, Oscar, o Risa Loca. Como usted quiera llamar, ¿no? Usted, tranquilo, usted puede decir como quiera, todo problema. Contento de estar por acá, en un canal que yo creo que viene creciendo bastante, que nos gusta mucho a los antioqueños, a la gente de Medellín, a los colombianos. Y listo para empezar aquí a hablar con ustedes de caballos un poquito. Oiga, pero usted está muy joven para tener ese cargo. ¿Le ha rendido? Hemos corrido un poquito, y ahí vamos. Hace 4 años está en Asdesilla. 4 años, ¿cómo ha sido esa experiencia? Digamos que Asdesilla, yo lo comparo como el golfista o el futbolista que disfruta 100% su trabajo. Los caballos yo los catalogo como una enfermedad, en el buen sentido de la palabra. Y soy un afortunado en este momento de trabajar con caballos, hablando de caballos todos los días de la vida y en torno a esta pasión. Pero yo quiero saber qué le toca hacer al director de Asdesilla. O sea, que, pues, porque no es que él, pero ¿qué hace el director? Bueno. Montar a caballo todo el día, ¿no? Ojalá. En casa de herrero. Colorado tengo este ojo. Al salón de palo. Asdesilla es una asociación gremial, como cuando uno promueve el café colombiano, nosotros promovemos algo que a ti te faltó mencionarlo y es el caballo criollo colombiano. Ah, colombiano. Criadores de caballos criollos colombianos, exacto. Es un producto autóctono, llamémoslo así. Hoy claro. Declarado patrimonio genético, el paso fino colombiano. ¿Ah, sí? En el Congreso de la República fue declarado patrimonio genético, raza autóctona, y eso nos va a dar una apertura importante. Pero retomando al tema de Asdesilla, Asdesilla tiene, llamemos, 5 frentes de trabajo bien importantes. El primero son los eventos, las exposiciones equinas. El segundo es el área de registros, que los registros es como una registraduría de seres humanos, así mismo funciona una asociación. ¿Registran el caballo? Registrando caballitos que nacen todos los días. Ese es, digamos, el segundo frente bien importante. Ahora hablamos un poquito más de él. Tenemos nuestra sede en Tablacito, en Río Negro, a 8 minutos del aeropuerto José María Córdoba. Y cuando hablo de la sede es todo lo que se desarrolla en ella, eventos sociales, empresariales, culturales, agropecuarios. Tenemos el tema de las pesebreras, donde tenemos un par de personas que nos acompañan hace 15, 20 años y los asociados, por supuesto, que tienen sus caballos allá. Tenemos 120 pesebreras y tenemos una quinta patica, que es todo el tema
social ya de fondo, todo el compromiso nuestro con la Fundación Asdecilla, en donde trabajamos con niños discapacitados. Eso es muy bonito. De escasos recursos, aportándole al mejoramiento de la calidad de su vida, ¿cierto? Uh-huh. Eso es como la labor social, esas son como las cinco paticas de la asociación. Ahorita quiero que hablemos más a fondo de esa patica de la labor social que me parece muy bonita. Y hay que tocar las cinco paticas. Hay que tocar las cinco paticas. Las cinco paticas del caballo. Pues claro. Digo, porque no, en este caso. Sería la cola y las cuatro patas, entonces. Pero para no dejar pasar un tema al cual usted hace alusión, y es ese reconocimiento de la raza criolla en el Congreso de la República, porque eso es importante, ¿eso qué significa? Bueno, siempre hemos hablado del caballo de paso colombiano. Sí. Ahora vamos a hablar de eso también un poquito, qué sí. Es paso fino, qué es trote, qué son las modalidades. Pero específicamente el paso fino, que es catalogado el caballo más suave del mundo. Colombia tiene el café sí. Más suave del mundo y el caballo más suave del mundo en este caso. Tenemos esa gran virtud de contar sí. Con esas dos suavidades. Viene, llamémoslo así, para que se entienda más fácil, como purificándose como raza, y es no cruzándose con algo diferente a paso fino, ¿cierto? El caballo de paso fino es aquel que está más estandarizado hoy como raza, como prototipo. Y fue justamente en el mes pasado que salió el proyecto de ley en el Congreso de la República y fue aprobado como patrimonio genético. Eso nos lleva a ser raza en esa modalidad, o sea, en los caballitos de paso fino, los que caminan de una forma que les explico ahorita. Y esto, al ser uno raza, pues es como decir que tienes un nombre o una identidad y a nivel mundial tiene una apertura bien importante, abre fronteras y mercados, no solo el estadounidense, que se tiene muy colonizado hoy con este caballo, sino también de Europa y demás países latinos. Y cuando se habla de suave, ¿qué es suave? Pues porque uno pensará suave y lo toque y suavecito, suavecito. Sí. Suave es que se puede uno montar en él, llevar este pocillo lleno de agua en el caballo mientras va andando. Ay, nos delató, andando, había que decir que era tinto. Y no se le va a no regar. Se ríe, ¿no? Con este café, está muy caliente, lo cojo así porque de pronto me quemo. Con el café más suave del mundo. Perfecto, es que lo pensamos, exactamente. Pero eso también va en el jinete o netamente en el caballo. Pues porque... También es decir, que yo me monto un caballo, a mí se me, claro. Riega, se me riega el vaso, sí, se me riega... ¿Usted de paso fino no es? No, yo me ¿usted riego. ¿Usted de paso fino? Ah, es que yo con un caballito me mira a mí, ay, no te monté. Ay, no. Quédate por allá. De a uno. Eso va en el jinete. Claro, también. A ver, es un complemento, es un binomio, llamémoslo así, ¿cierto? Pero hay caballos que llegan a un punto tan alto de adiestramiento que una persona con poco conocimiento, el caballo puede tener una ejecución casi que impecable, sobre todo cuando son muy adiestrados. Obviamente, mientras uno tiene más experiencia, pues el desempeño del caballo pues, es mucho mejor. Obviamente es un binomio, pero un porcentaje muy alto es el tipo del caballo. O sea, una persona que no sepa montar, se monta en otra raza y se monta en un caballo de paso fino y la diferencia es total. Lo que nos ha faltado es de paso fino, el caballo no se siente. De paso fino. Bueno, devolvámonos algunos añitos. Digo añitos porque en el caso de él sí son muy poquitos, porque hace poco estuvo en el colegio. En el colegio San Ignacio, ¿cómo recuerda esa época? Una formación de curas, vea, bien estricta. Sí. Yo creo que los ignacianos todos tenemos como un rayón en la cabeza y uno va y sabe si el médico es ignaciano, el piloto, hay como un sellito, sí, o en el banco el que te atiende sabe si es ignaciano o no, yo creo que eso es como una cultura ese colegio, es un gran colegio, hoy mis hijos estudian allá con una formación en valores bien importante, sí. Que yo creo que en este mundo que va a mil por hora y tan de tecnología, el tema de los valores y ese compromiso social es bien importante. Y tenemos la formación de los curas del San Ignacio. ¿Era muy juicioso en el colegio? ¿O hacía sus diabluras muy también? Juicioso, no faltan las diabluras, pero bien juicioso, mucho deporte. Sí. Con que San Ignacio el fútbol es casi que un sello que uno tiene. ¿Y jugaba? Jugábamos un poquito. Éramos gomosos, llamémoslo así.
¿Algún compañero del que se acuerde que jugara bien, que de pronto se haya destacado? Muchos, incluso compañeros que eligieron seguir con el estudio, aunque lo uno no quita lo otro, pero sí el tema del tiempo y los compromisos académicos van llevando en un momento que uno le toca definirse y estudiar un poquito más despacio y jugar. Pero tuvimos compañeros que jugaron en equipos importantes acá y debutaron a nivel profesional. ¿Le hubiera gustado dedicarse al fútbol? Porque ese es el sueño de muchos, pero... ¿O siempre supo que lo suyo era por el lado de los caballos y la administración agropecuaria? Un poquito patadura. ¡Claro! Y sí tuve unas lesiones en las rodillas de 21 años y la otra de 23 años jugando universitario, entonces ahí ya mucho más que baja uno la goma del fútbol, pero eso es una pasión muy grande, ¿no? El fútbol y los caballos, yo creo que por las venas. Qué bonito. Mire, y después estudió Administración Agropecuaria en la Universidad de La Salle y está haciendo una maestría en Mercadeo en la Universidad de Medellín. Sí. Y le cuento una cosa para que usted aprenda un poquito. A ver, diga. Es uno de los mejores estudiantes, promedio 4.6 en una maestría. Eso es una cosa impresionante. Pero ¿y a qué horas? Pero ¿a qué horas? Ocupado y todo... Pasteleando un poquito, no mentiras. ¿Es especialización o maestría? Termina, empata con maestría en enero, sí. Ah, perfecto. Sí, la doble titulación, estamos por ese tema. Maravilloso, y es en mercadeo. Sí, mercadeo gerencial se llama, y termina uno en mercadeo la maestría con la doble titulación. ¿Y cómo hace para sacar tan buenas notas? ¿A qué horas estudia? Es difícil, y sobre todo la paciencia que nos tienen en la casa porque... eventos, ferias, estudiando por las noches, papá, los niños, esposo, el entrenamiento de los niños, el deporte de los niños. Entonces, hay veces le sacan uno tarjeta amarilla, casi la roja, pero ahí vamos partiendo el tiempo y sacándole tiempo a todo. Yo creo que en la vida, como los médicos, cualquier persona tiene que estar formándose, conociendo, aprendiendo cosas, no necesariamente en una universidad, pero sí hay que estar como nutriendo el cerebro bastante. Dicen que es muy bueno para los negocios, ¿sí? Que es tremendo negociante, seguro por ahí esa especialización, por eso la inclinación por el mercadeo también. Pues ojalá fuéramos buenos para los negocios, vamos a ver cómo nos va en la feria. Seguramente. Pero hay que desarrollar las paticas, yo sí quiero saber, o sea, no, yo sí, no me va a quedar, porque además que todo el dijo, es que no, yo ahora les cuento. Entonces, empecemos por las ferias. Esa fue la primera patica que usted dijo, ¿sí o no? Es la más gruesita, la que pisa más duro de las paticas. Entonces, hablemos de las ferias, cómo son las ferias. Pues yo quiero saber todo eso. Bueno, ferias equinas. Además, o exposiciones equinas. Usted disfruta mucho organizando eso en los pueblos, le fascina estar ahí en el ambiente, con la gente, usted directamente está ahí siempre. Y es parte fundamental del objeto como asociación, que es preservar la crianza del caballo criollo. Desarrollamos los eventos, festivales, ferias grado B y ferias grado A. Entonces, ¿qué es lo de grado B y grado A? Exacto. Hagamos la similitud con el fútbol. Sí. Eso. Está el fútbol de la A y el fútbol de la B. Asimismo, una exposición equina, grado B es de menos caballos, menos público, son más a nivel local o regional, mientras que una grado A... es más a nivel nacional, en algunos casos internacional, tiene un 30% más de caballos y en algunas ocasiones 4 o 5 veces el público de una grado B, si hablas de una Feria de las Flores, ¿cierto? Sí. O de una nacional. Entonces, eso son A y B. La A genera mayor puntaje para el expositor, para quien está sacando su caballo a competir, tiene mayor puntaje. Y un nivel obviamente de exigencia y de dificultad bien alto porque te reúnes con competidores nacionales e internacionales en el mismo escenario a medir fuerzas el tema de los caballos. Y están los festivales con los que les inicié hablando, que son eventos en cada municipio, en cada pueblo, donde se busca fomentar esta zona. Los caballistas, los amantes de los caballos, los criadores de esta zona, no tiene puntuación, tiene algo de flexibilidad en los competidores en temas técnicos y reglamentarios,
y es más, como su nombre lo dice, un festival, es más fiesta, se da mucho en las festividades de los municipios y de los pueblos. ¿Y un caballo puede estar en un grado B y también en un grado A, el mismo caballo? O sea, eso no hay problema. Totalmente. Obviamente hay caballos que ya se van perfilando, sí, y sus expositores no los llevan, los reservan, no los llevan a un festival ni a una grado B, sino que son ya, digamos, de un nivel más exquisito, por utilizar esa palabra, y utilizan estas ferias. ¿Y qué competencias vienen en las ferias? O sea, cuando se habla de competencias, ¿qué es lo que uno ve en una feria? Bueno, existen modalidades, que hay, vale la pena hacer un paréntesis para todos los televidentes, y es cuando hablan de caballo fino, no es que sea fino por el valor, o como un reloj fino, o como unos zapatos finos, no. No es porque no hay quiebre fácil. No es porque no hay quiebre fácil o porque cueste mucho, exacto. Sino que son las modalidades. ¿Qué es una modalidad? Es la forma de desplazamiento del caballo, la forma como camina, como va hacia adelante. Existen cuatro andares en el caballo de paso fino colombiano, de paso colombiano, perdón, que está el trote y el galope. El trote suena con un golpe seco, tas, 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 se levanta mano y pata contrario al mismo tiempo, ¿cierto? Suena tas, tas, es un golpe seco. Y el galope suena como pronunciar el número 14 en repetidas ocasiones. 14. Ese es el sonido para identificarlo. Entonces, ese es el trote. Sí. Tenemos la trocha, que la trocha es un sonido también diagonal. Cuando les hablo de diagonal, es mano con pata contraria levantándose al mismo tiempo. Y es un sonido que suena tras, ya no tas el golpe seco, sino tras, le metes una R y suena tras, 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 tiene mayor velocidad, o sea, más rápido, mayor ejecución de batidas o de pasos por unidad de tiempo. También está la trocha combinada con el galope, que se llama trocha y galope. No es que trocha sea una cosa y galope sea una cosa, sino que es compuesto, se llama trocha y galope, que es el caballo que hace tras, 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 y también hace el 14, 14. Eso ya no es como, ya es 14, 21, ¿qué vas? 14, 28. Y el último, para mencionar lo que es diferente a todos, que es lateral, o sea, es mano y pata del mismo lado en el aire y las otras en el suelo, que es el paso fino colombiano, que es el declarado como raza, que es el más suave del mundo, porque digamos que no tiene ese golpe. Y ese ya no es diagonal, o también sigue siendo diagonal. Ese es lateral, que es mano, se le dice mano a la pata de adelante, pues, pero en realidad son las manos y pata, o sea, mano y pata del mismo lado, lateral, es el desplazamiento lateral, y eso le da la suavidad, porque siempre va a estar el caballo como haciendo este movimiento suavemente cuando tú vas encima de él. Cada uno tiene su fenotipo, el caballo trotón es de mayor tamaño y el fino es como un caballo más pulido, de menor alzada, de menor tamaño. Un caballo trotón puede medir unos 50 a la cruz. La cruz es esta parte aquí del cuello, donde termina el cuello y arranca el lomo del caballo, la columna, donde empata pues la inserción del cuello. Hay caballos de unos 50 y los caballos finos están por debajo de 1.40, 1.38, 1.36. ¿Y los que van haciendo así, ese es qué? O sea, ¿en cuál modalidad me perdí yo? Que uno ve que van como levantando la patita. Ese es el paso fino. Ese es el... digamos que todos tienen que hacer así con la mano. Sino que como que hacen así. Eso, que uno lo ve como más puliditos, yo no sé. Más rápidos o más... Como bailando. Como que doblan así, como que... Como más pinchaditos, como cuando como una modelo. Como lentamente, así. Sí. Bueno, ese es el caballo trotón. Ese es el trote y el galope, que es un caballo que es con las manos, así como usted lo dice, más cadencioso. Cadencioso se llama pues con menos velocidad, es de más, y con ese golpe seco, así pinchado, como usted lo dice, hombre, amigo Risa. Maravillosa estuvo esa explicación. Yo creo que ni siquiera un hombre tan amante de los caballos en este país sería capaz de dar una explicación igual. ¿O no, Tino Esprilla? Ah, no, la verdad, muy contento de estar con Lucas. Porque no, él sabe que a mí me gustan mucho los caballos. Me gusta mucho, siempre me han gustado mucho y no, pues hemos conversado para... ¿Ah, sí? Sí, no, es que yo tengo un animal, pues la verdad eso... Sí, no. ¿Un caballo o cuál? No, una mula. Sí. Yo la llamo la anaconda. Ah, eso es la mujer de cosas montadas en ese animal. Ah, si usted dice... No, la anaconda empieza a parar, sí. La mujer son gozando, ¿sí o no? Sí, usted no me ha visto la anaconda, pero... Una mula.
Ese no nos puede escapar, los mulares y los asnales. Exacto. Que son parte del desarrollo de las regiones y fue a lomo de mula, sobre de todo el departamento de Antioquia, supuesto, la historia. Y ellos hacen parte también de los festivales y ferias, ¿o no? Totalmente. A ver, están los asnales, sí, como les dicen, burros, que burritos, son los asnales, los burritos. Sí, pronúncialo bien, Lucas, ¿por qué? Los asnales, correcto. No, si no, porque toda la gente dirá, ay, ¿esto de qué están hablando? Ese, ya lo tomaron en canal de... Ese Tino lo dejó mal, imita a Tino y queda... Quedó fregado. Sí. Y los mulares es un híbrido entre la especie asnal y los caballos, y caballar, uh-huh, ¿cierto? Y una mula puede ser hija de un burro con una yegua o de un caballo con una burra. ¿Cierto? ¿Hay propiedades, por ejemplo, que tenga una mula que no tenga un caballo para el trabajo, por ejemplo? Total. Usted sabe un poquito. Dice que no sabía mucho, pero tiene su idea. Obviamente, por ser ese híbrido, tienen esa rusticidad. Ajá, fuerza. Tan grande y son animales más resistentes al trabajo. Pero dice que trabaja como una mula. O sea, a las temperaturas, a la topografía, a los diferentes terrenos. A las enfermedades, uh-huh, ¿cierto? Entonces son ejemplares los mulares y hoy en día se ven mulares finos que se desplazan, sí, por lateral, como le explicaba, con ese sonidito así como una hormiguita, rapidito, y son mulares de silla que también compiten en las exposiciones. Entonces, finalizando el tema de las exposiciones, sí, lo que evaluamos en una exposición son las cuatro modalidades, uh-huh, ¿cierto? Que en una feria grande es una por día, sí, es todo el día viendo la modalidad. Y cada modalidad tiene sus categorías, ajá, como en el ser humano hay preinfantil, infantil, juvenil, así digamos que son en los caballos, simplemente se separan por meses. Está el proceso de adiestramiento, que son los ejemplares que están empezando su adiestramiento, que se están empezando a domar, llamémoslo así, ajá, a arrendar, a adiestrar, que van de 36 a 48 meses, o sea, de los 3 a los 4 años. Sí. Entre los 48 y 60 meses, o sea, entre 4 y 5 años, es otra categoría intermedia. De 60 a 78 es otra categoría intermedia y mayores de 78 meses, uh-huh, es la categoría final, que son los ejemplares más experimentados, ya con un nivel de arreglo y de adiestramiento, sí, bien avanzado. Entonces, esas son las categorías. ¿Quién carrete? Mire, ¿qué dice aquí en este cartel? Vamos a mensajes, claro que sí. Vamos a mensajes institucionales y regresamos con Lucas Londoño, director administrativo de Asdecilla. Ya volvemos. Y cuando Oscar termine pues la conversación que tiene, vamos a continuar con el programa. Pero es que está muy interesante. Muy interesante. Está muy interesante esta conversación con Lucas Londoño Montoya. Él es el director administrativo de Asdecilla y usted le estaba preguntando acá unos datos interesantes. Sí, no, pero siga con la segunda patica. La segunda patica que era el registro, ¿cierto? Sí. Yo quiero saber todo eso del registro que usted nos dijo. No, ahora les cuento más. Cuéntenos ya. Los registros son las cédulas de los caballos. Es la cédula, ¿cierto? Uh-huh. Este programa... Se llama Punto de Giro. Se ha venido... Ah, perdón. Ay, no. Ay, perdón. Por eso es que perdemos el hilo. Y ya paren patas de girafa. Las paticas ya son como de girafa. Ay, pues ya regalla. Culpa suya. Perdí el foco ya. No. Ya perdí el foco de la entrevista. No diga eso, que después me regaña el director. El programa de registros... Esa es una labor bien, bien importante. Yo diría que a nivel mundial el caballo criollo le lleva ventaja a muchas otras razas en el tema de registro, uh-huh, de registros. Cada caballo, digamos, de un perfil mayor al caballo, sí, de trabajo de las fincas, al caballo de silla, llamémoslo así, que eso es, el caballo de silla se refiere al que uno monta y, uh-huh, que es un caballo para el disfrute, el deporte, el placer. El caballo de silla criollo hoy tiene un método de registro bien importante. Todos los caballos tienen un microchip que se le inserta acá en la crin. Uh-huh. Ese microchip pasa a uno por un lector y te da un código, una información. Uh-huh. Y tú vas a un sistema y te salen todos los datos del caballo. ¿Eso es con el registro? Con los registros. Cuando se hace el registro. Ese registro lo realiza un empadronador, ese es el nombre técnico de la persona, que en su mayoría son médicos veterinarios. Entonces llevan
el microchip se lo implantan al potro. Sí. Hay unos beneficios cuando uno registra un potro versus un animal adulto. Quien registra potro, la tarifa es mucho más económica. Uh-huh. Le implanta el microchip, toma una muestra de sus crines, de sus pelos, que ahí siempre se le extraen de la cola al caballo, uh-huh. y eso va a un laboratorio en los Estados Unidos donde se almacena su DNA y se comprueba el parentesco con el padre y la madre. Uh-huh. Entonces no es como hace 30 años que uno decía este caballo es muy bueno y es hijo de este campeón con esta campeona, sino que desde el año 97 son genotipificados, uh-huh. o sea, por DNA tienes la certificación de que ese caballo tiene esa genealogía. Entonces un registro contiene la información general de quién es el criador, la fecha de nacimiento, el color, el número de microchip que se le implantó, uh-huh. el municipio, el criadero, la edad, el andar, o sea, sí. la modalidad, si es de trote, si es de trocha, si es paso fino. Y por detrás tiene la genealogía. Me faltó traerles un registro aquí para, para mostrarles. Yo hubiera traído el registro. Pero bueno, ese para el próximo programa, es uno de registros pero nomás. Pero venga, ¿cómo registrar a un caballo que se llame Gamín? Gamín. Yo no creo que alguien le ponga... O sea, ¿cómo será el caballo para que uno le ponga Gamín? No, me estás hablando vainas. ¿Qué le va a poner un caballito Gamín? No, Gamín. No, tiene que ser uno muy ocioso, la verdad, para poner... ¿Qué hay de Gamín? Gamín es otro hijo. En realidad no tengo dos, sino tres. Gamín es el tercer hijo de la casa. Un poquito grande. Sí. ¿Por qué Gamín? Bueno, voy a hacer una aclaración. Gamín llegó a mis manos, pero Gamín ya tenía su nombre. Ah. Su criador es una persona muy amiga. Más Gamín. Muy amigo. Un gran criador, amigo, miembro de Asdecilla, el señor Humberto Navarro, criadero del Portal y criadero de los Búcaros. Y la historia de Gamín es muy bacana porque en la sede de Asdecilla estábamos y él me dijo, yo tengo ya pues como los caballos de la silla mío, tengo ganas como de vender a Gamín. Entonces me pasó, no me acuerdo cómo se llama ese fenómeno, pero que uno se enamora de lo que está ofreciendo. ¿Ah, sí? Entonces yo se lo mostré a algunos asociados en una cabalgata y le dije, vea qué caballo tan bueno, yo iba montando en él. Y lo veían, pero no... Y usted no, era con ganas de no que se, no lo comprara. No se cerraba el negocio hasta que me fui... Y una vez le dije a Humberto Navarro, alias el Chino Navarro, ese es el apodo, el Chino Navarro. No es Gamín, es el Chino. A Humberto Navarro, y yo le dije, espéreme, don Humberto, yo hago el esfuerzo y soy capaz de quedarme con ese caballo. Entonces yo tenía también una yegua y en una tarde hicimos ahí el negocio. Esta persona se queda con la yegua, yo con este caballo, y ahí hicimos el enredo y quedó Gamín en mis manos. Pero él le contó por qué le puso Gamín, tampoco, pues, tiene que saber. Pues él dice que chiquito era un Gamín, era muy necio. Ay, era qué muy belleza. Necio. Se metía a la casa, cogía comida de la mesa, era una papeleta caballo. Y sigue muy siendo social. Muy necio, como que es muy brioso, por lo que nos han contado. Salido de las ropas, ¿qué dicen ustedes? Es muy brioso. El brío es ese temperamento y esa actitud que tú respondes a cualquier estímulo o cualquier llamado inmediatamente, que no necesitas ayudarle o hacerle así con los estribos, sino que el caballo responde. Es muy brioso, muy bueno, un caballo. Suave, joven, de un tamaño, es trochador galopero. ¿Así? Cuando usted dice joven, ¿es qué? Pues no, la edad de los caballos. De los caballos sí. Es un caballo que está iniciando su madurez. Les hablaba que el adiestramiento va de 36 a 48 meses en las competencias. Esto es un caballo de 60 meses, de 5 años. Y los caballos, a criterio personal, yo los considero jóvenes hasta los 10, 12 años. Obviamente, pues hay gente que desde los 7 años ya dice que está viejo el caballo, pero es como el ser humano. Hay pelados de 80, pero también hay gente de 80 que se siente ya muy viejita. ¿Cuántos años dura un caballo más o menos? Un caballo en óptimas condiciones de cuidado puede durar 30 años muy fácilmente. ¿30 años? 30 años. ¿Mucho? 30 años. Bueno, hablemos ahora de dos personajes, los protagonistas de la vida de Lucas. Martín... Y Juan Pedro, qué nombres tan bonitos. Juan Martín. Ah, es Juan Martín. Ah, sí. Bueno. Y Emilio. Ay, no, pero vean. El amigo al que llamamos
Podemos hacer que borramos esto, devolvemos. Bueno, empecemos acá. Juan Hablemos Martín ahora de Juan Martín y Emilio. Además que Emilio me encanta. Son un par de monitos. Ay, divinos. ¿Cuántos ignacianos años tienen? 5 y 7 años. Ay, qué belleza. Tienen 5 y 7 años. Le cambian la vida, como tú lo dices, eso sí. Es el motor de uno. Así llegué uno tarde a la casa, los cojo a besos, y mientras los paso de la cama mía, la de ellos, eso es un... Así están dormidos, eso es una cosa muy... Le mueve a uno todo. ¿Y que son muy buenos futbolistas? El menor, Emilio, está en el semillero del Envigado, está arrancando, entonces entrena miércoles, viernes, y juega partidos los sábados. Lo subieron de categoría, está, juega con los niños de 6 y 7 años, entonces es bien, muy gomoso, es enfermo por el fútbol, ese trasnocha viendo un partido con uno hasta la hora que sea, se sabe los jugadores y cumplió 5 años este año, pero es un gomoso. Y uno como papá es capaz de ser objetivo cuando los ve jugando y saber si sirve o no sirve, uno es capaz de ser objetivo. Uno se mete en la película y cree que va a ser profesional. Eso es una, eso, y fue lo primero que nos dijeron los profes y los psicólogos. El 2% de los niños que empiezan a jugar fútbol llega a nivel profesional, máximo un 2% de toda esa cantidad de niños que juegan fútbol. Y Juan Martín es 100% animales, cada uno cogió como una cosita del papá. Entonces él, desde un insecto, una lagartija, una gallina, un caballo, iba muy bien montando a caballo en el tema de la chalanería de las clases. Qué bonito. Ah, pero es que la chalanería es una cuestión de familia, imposible que el niño no sacara esas dotes. La mamá de los niños, su esposa, como que es tremenda. ¿Cuál de los dos monta mejor? La esposa. Ah, ella le gana. Ella. Y también monta a Gamín. ¿Y cómo se porta Gamín con ella? Mucho mejor que conmigo. Ella lo domina más. Pero domina él, no domina a Gamín, ¿cierto? No digo yo, pero... En mi casa sí hace lo que yo veo. Sí, es. Así es. Juliana, ¿no? Juliana, de una familia de tradición muy caballista. Sí. Y yo creo que los caballos sienten, contrario a dominar, más bien la suavidad de quien puede estar montándolos encima de ellos. Y hay caballos que se entienden muy bien con las mujeres y les gusta como la mano de una mujer. Y particularmente... Responden mejor. Sí, sí. Ella se le monta y parece que lo montara a diario. Y yo creo que en la vida lo había montado y le funciona, le trabaja perfecto. Qué bonito. Y es verdad eso, que los caballos sienten el estado de ánimo de quien los está montando. Cuando alguien está nervioso, por eso tal vez el caballo no le responde tan bien, sienten la inexperiencia, ¿eso es verdad? Totalmente, totalmente. Los caballos pues se utilizan para programas de la salud, como el caso de la equinoterapia, precisamente por esas propiedades que tienen con los pacientes o con quien los está utilizando, y los caballos perciben el miedo y sienten tu actitud. Sí. Y es distinto como tu actitud cuando te le montas a un caballo y cuando te le bajas a un caballo después de estar montándolo. O sea, uno se transforma físicamente y emocionalmente. Los caballos tienen unas propiedades que emiten a nivel del sistema nervioso por la médula, y transmiten unos impulsos que relajan al ser humano, el cuerpo, y muchas veces cuando está estresado o acelerado con algo, los caballos te desconectan y tienen esa propiedad también de aportar en la cura de enfermos con parálisis. Precisamente ustedes también trabajan la equinoterapia. Esa es otra de las paticas, ¿cierto? Es correcto, esa es otra de las paticas. Esa es otra de las paticas, como lo hablamos del tema a través de la Fundación As de Silla. Desarrollamos programas de equinoterapia. Ahora con el traslado de la sede de Sabaneta a Río Negro, estamos en un tema de acondicionamiento, sobre todo por el área de la salud, que tiene unos requisitos, estamos terminando de adaptarlos para continuar con este programa que nació en el año 2005, la Fundación As de Silla. Sí. Y tuvimos casos bien impresionantes de niños que llegaban con unas dificultades muy altas para caminar, y a través del programa de quinoterapia recuperaban esos movimientos, niños que recuperaban el habla, ¿cierto? Todo el tema con problemas lingüísticos y lo recuperaban con temas motrices.
déficit de atención, hiperactividad, el caballo también aporta a canalizar como todas esas energías que tienen los niños o los pacientes. Es un programa bien bonito. Síndrome de Down también, autismo. Autismo, síndrome de Down, exacto. ¿Y se necesita un caballo especial para eso? Digamos que... ¿O es más la terapia? Pues con el pero terapia. Sí, sí tiene unos requisitos. Primero, deben de ser caballos supremamente mansos. Sí. O sea, caballos con un temperamento muy tranquilo. Preferiblemente deben de ser caballos que se desplacen lateral. O sea, no laterales como el andar del paso fino, sino como el trote, porque esto genera que en la columna y en la pelvis del paciente haya un movimiento bien importante. Sí. Entonces, sí hay un nivel de exigencia en los caballos, que tengan la capacidad para tener muchas veces el instructor o el terapeuta con el paciente. Eso se le llama monta gemela, que es cuando tú montas con el paciente, hay otra que el paciente ya se sostiene y lo monta solo. Entonces hay un trabajo de fondo bien, bien importante y una capacitación muy intensa. Es bueno saber eso, porque no va a faltar el que diga, ah, no, es que yo vi por allá, entonces venga, montemos al niño en este caballo y ya con eso se va a sanar, y eso no es tan fácil tampoco, o sea, eso se necesita un caballo especial y una persona, un terapeuta también para eso. Sí, claro. Y una formulación como cualquier tratamiento con cualquier médico de que tu situación sí pueda ser soportada con la equinoterapia, porque hay unos temas ya pues a nivel de lesiones en columna que tienen restricciones para montar el caballo. Pues no soy médico, pero de lo que uno va cogiendo yo puede hablar un poquito. Claro que sí. Lucas, ¿de qué se trata el programa Chalanería para Jóvenes, que también tienen ustedes y que ha sido... Esa es otra patica. Bien exitoso. Esa es parte de otra patica, que es nuestra sede, una sede campestre que lleva 2 años de construida, donde hicimos un coliseo para 6.500 personas, tiene 120 pesebreras y allí desarrollamos todos los programas ecuestres. Y uno de los programas ecuestres es la chalanería, que son las clases de equitación del caballo criollo de silla. Entonces tenemos programas desde los 5 y 7 meses con bebés, programas de estimulación temprana, personalizados 100% en un caballo típico de cualquier programa de equinoterapia, porque es donde los bebés empiezan a interactuar. Entonces ahí los bebés tú ves que también tienen una evolución y empiezan a hablar más rápido, a caminar más rápido, porque se suben a un caballo sin saber caminar y muchas veces ni gatear algunos. Sí, claro. Entonces está el programa de estimulación temprana, luego de los 2 años salen del programa y arrancamos con unos caballitos de una talla pequeña, no ponis, pero sí caballitos petizos de talla media, más o menos hasta los 6, 7 años, y ahí ya ingresan a un módulo más avanzado de chalanería, donde compiten en certámenes de válidas de chalanería a nivel nacional. Tenemos campeones mundiales en Colombia formados en asdecilla por instructores de asdecilla. Asdecilla fue pionero en Colombia en la chalanería criolla, ¿cierto? Hace 15 años éramos la única escuela de chalanería, hoy ya hay 30 escuelas pues, en Antioquia, pero se ha hecho un trabajo bien bonito en ese tema con los niños y es declarado un deporte también. Y uno así viejo puede aprender a montar también. Pues, también. Ay, qué ternura. Hasta que tenga capacidad. Eso, ecuestre lo que ecuestre. Ecuestre lo que ecuestre. Ecuestre lo que ecuestre. Ahí está. Si uno puede... Tenemos personas profesionales de áreas totalmente diferentes a las agropecuarias o afines con el caballo. Y la gente que le tiene que inician miedo desde cero. ¿Es posible vencer ese miedo? Es posible y tiene su proceso, su debido proceso, pero... Pero se le quita el miedo, antes ya se les vuelve ese exceso de confianza. Ya se pasan. Qué bonitas todas esas historias. Vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales. Ya saben que estamos en Punto de Giro. Numeral Punto de Giro TM es nuestro hashtag para recibir todos sus comentarios. Hashtag. Numeral. Ya volvemos. El hashtag. Seguimos en Punto de Giro en Telemedellín. Hoy estamos conversando muy ameno, muy divertido. Estamos aprendiendo muchas cosas del mundo equino porque nos acompaña Lucas Londoño Montoya, el director administrativo de Asdecilla. En 2014 fue reconocido por esa labor que usted está haciendo en Asdecilla.
Sí. ¿Cierto? Le entregaron un reconocimiento. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Eso fue en una exposición donde se otorgan reconocimientos y nos entregaron una ordenanza a la asociación de toda esta labor que estamos haciendo con el caballo. Y ahí quedó como patrimonio cultural en Antioquia, con esa ordenanza que nos entregaron en la asamblea departamental. Nos falta una última patica. Sí, para que ya hablemos de otro tema, y es el de las pesebreras, es la última patica que nos falta, es así. Pero que también nos falta hablar de la feria Equina Expo. Para terminar las cinco paticas y ya hablamos de la feria. Las pesebreras, por supuesto, parte fundamental de la sede, y allí los miembros de la asociación, los asociados y terceros también que tienen estas áreas, tienen sus caballos y se generan unos espacios de compartimiento y esparcimiento alrededor de los caballos, se hacen las cabalgatas, se tiene un cuidado muy especializado de los caballos. Esa es la cantaleta de todos los días con las personas encargadas, porque los caballos se tienen de una forma impecable. Hay una persona todo el día haciéndole limpieza a las pesebreras, hay una persona que está también todo el día en el aseo de los caballos y en el alistamiento todos los días, echándoles sus cremas, rasqueteando los caballos, que así se llama cuando uno los acicala, llamémoslo así. Otra persona encargada de la nutrición, en donde la nutrición es de a poco, pero con buena frecuencia. Ese es el éxito en la alimentación de un caballo, que sea poco y frecuente, y con el pasto o el heno, en este caso, a voluntad, como estaría el caballo en su estado natural, que come a la hora que quiera. Bueno. Entonces, nos hemos ido especializando en ese manejo y tenemos 120 caballos en la sede de Río Negro, en pesebrera. También hay unos potreros de descanso donde salen a correr y a descansar, y es un manejo bien especializado de los caballos. Además, en esa labor también hay una generación de empleo importante. Bien importante. Bien importante. Porque los caballos, cuidadores, los palafreneros, cuidadores, los montadores o quienes adiestran los caballos, los médicos veterinarios, ¿cierto? Los auxiliares, enfermeros en el tema equino, las casas de concentrado, los productores de heno o el pasto peletizado. Los caballos tienen una economía bien importante. Es importante. Los talabarteros, las marroquinerías, eso es un círculo bien amplio y bien grande que se mueve con esto. Y ahora, cuando está hablando de las pesebreras, habló también de las cabalgatas, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, y entonces, ¿cómo es el cuento con las cabalgatas? El cuento con las cabalgatas es un tema bien complejo. Tuve la oportunidad. Porque es que aquí tal vez no entendemos bien ese sentido de la cabalgata, y se ha convertido en otra cosa. Y por eso los debates y los inconvenientes en los últimos años. Yo creo, y es otra de las comparaciones que hago con el fútbol, que soy amante al fútbol. Ay, sí, le fascina Nacional. Sí. Y nosotros hoy los dos de rojo. No era intencional, no era intencional. Entonces yo creo que si hay algún problema en una tribuna de un partido de fútbol, pues la solución no es acabar con el fútbol, ¿cierto? Con las cabalgatas ocurría un fenómeno, y es que el principal, llamémoslo así, desorden o comportamientos inadecuados no era dentro de la cabalgata necesariamente. Si revisamos una cabalgata de 6.500, 7.000 caballos, 8.000 como llegó a ser el Guinness Record, que lo tiene la Feria de las Flores a nivel mundial, encontrabas 30, 40, 60... 70 casos de caballos con alguna laceración o que su jinete lo dejó, pero eso no llega ni al 1% de la cantidad de caballos o binomios que participan. Entonces yo creo que ahí hemos caído como mucho en generalizar, en donde por muy pocos no podemos generalizar un gremio. Y lo segundo es lo que les hablaba de la parte exterior de la cabalgata, o sea, quienes veían la cabalgata. Era donde sí había que tener, digamos, un poco más de control. Sí. Pero yo creo que la solución no es cortar, sino educar,
ser muy estrictos en el tema de la ley, uh-huh. ¿cierto? O sea, caerle con todo el peso de la ley a quien maltrate sí. o a quien esté viendo una cabalgata y con un comportamiento adecuado, como le cae el peso de la ley a cualquiera que se porte mal en el fútbol. Pero la solución no es cortar las cosas. Yo creo que hay que tener una campaña en conjunto de educación y de acompañamiento de los diferentes entes para formar, uh-huh. concientizar y obviamente exigir y ser muy estricto en el tema de las leyes y el cumplimiento de estas. Bueno, pero la buena noticia para los amantes de este mundo equino en la Feria de las Flores es la Feria Equina Expo Internacional, que lo tiene ocupado usted de sol a sol por estos días. Cuéntenos cómo va a ser. De cabezas estamos metidos en este tema. Sí. Es un evento que tiene 59 años de historia. Ah. Hay que preparar los 60 años del año entrante. Se realizaba en el Coliseo Aurelio Mejía, que es al lado de la central ganadera en Bello. Este recinto lo demolieron sí. en la administración anterior para un proyecto que tienen. No sé cómo vaya ese proyecto. El caso es que no pudimos volver a realizar el evento en este sitio y nos fuimos a Plaza Mayor con un reto bien grande. Sí. Porque a nadie le cabe en la cabeza cómo salen modelos de un pabellón y a los tres días siguientes está lleno de caballos. Sí. Yo creo que eso es lo que nos ocurre a los caballistas. Es un sitio que requiere de un ejército en su montaje, claro. en su adecuación, porque literalmente los caballos van por alfombra caminando hacia su pesebrera. Y es un evento bien exitoso. El año pasado, con el apoyo de esto es un equipo muy grande de trabajo, son más de 300 personas directamente vinculadas al evento. Tuvimos la oportunidad de ver más de 500 caballos compitiendo, que es una cifra muy alta. Las exposiciones graduadas están entre 300 y 400. Esto es una feria que pasa de 450 a 480, sube hasta 500 caballos en competencia, donde se ve lo más exquisito a nivel mundial en caballos. ¿Caballos de qué países, por ejemplo? Vienen caballos de Estados Unidos, de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y asistentes obviamente de estos mismos países. Sí. De Europa nos visitan también personas de algunos países como Alemania, Suiza vienen, hay delegaciones de estos países, de Canadá también vienen y se reúnen los mejores exponentes del caballo a nivel mundial a competir. Entonces no hay competencia mala. 25 mil personas estamos esperando este año. El año pasado nos visitaron. ¿Y cualquiera puede ir? Cualquiera puede asistir. ¿Va a ser cuándo? Del 3? El 3 de agosto tenemos las jornadas académicas. Sí. 15 conferencistas, los más reconocidos a nivel nacional, médicos veterinarios con gran experiencia en todo un tema académico desde las 10 de la mañana el jueves. Y la exposición equina empieza desde el día viernes, uh-huh. 4, 5, 6 y 7 de agosto. Acompañado de muy buenos artistas musicales, uh-huh. sí, con muy buenos artistas musicales durante todos los días de feria, donde conjugamos ahí un ambiente de competencia, cultura, folclore que no puede faltar en la Feria de las Flores, un ambiente familiar, con temas para los niños también, entonces todo en un mismo lugar. Y se vuelve un espacio bien interesante Plaza Mayor. Qué bueno. Oiga, aprendimos mucho. ¿Qué? Ay, María. Y yo creo que quedamos antojados de aprender. Sí, yo sí. No solo a conocer la teoría, sino a practicar un poco con este mundo equino tan fascinante. Lucas Londoño Montoya, muchísimas gracias. ¿Quién es que le dice Luqui? El que era el dueño de Gamín, Humberto Navarro. Nos da varilla en la junta, pero después nos dice Luqui. Bueno, Luqui, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Telemedellín. A ustedes por la invitación y bienvenidos siempre en las de silla. Qué bueno, muchas gracias. ¿Oyó? Okay, si no, ay, pobre caballo. Pues el suyo, no le estoy tranquilo. Hasta luego, que tengan una feliz noche, descanse. Pero me mira a mí y dice que pobre caballo. Pobre caballo.